Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Convergencias correspondiente a este lunes 21 de mayo de 2018. Algunos temas en el orden nacional y en el orden local que vamos a repasar para esta introducción que hacemos habitualmente y también en el orden internacional, bueno, una referencia a esta situación que se dio ayer domingo con las elecciones que se produjeron en Venezuela, en las que finalmente Nicolás Maduro resultó el único participante de ese proceso, de ese acto eleccionario, y también claramente el único vencedor. Una elección teñida desde los días previos por acusaciones de fraude y básicamente también un escenario de política internacional que venía de alguna manera cuestionando estas modificaciones en el orden institucional que se han producido en Venezuela, que habilitaron a que se realizara este acto electivo en estas condiciones. Lo cierto es que, como han publicado varios periódicos del mundo por estas horas, el régimen de Maduro, porque debe llamárselo de esa manera, a la forma en la que ha implementado esta política, más que nada de, bueno, implementación, ¿no?, de un sistema que incluso ha ido un poco más lejos que el chavismo, ¿no? Esa idea de monopolizar los tres poderes del Estado en el poder ejecutivo y anular en algún sentido prácticamente al resto de los poderes del Estado, bien le vale el nombre de régimen. Y decía, esa capacidad que ha tenido quizá el chavismo tiempos atrás de movilizar, bueno, grandes masas, en este acto electivo no se ha dado, de por lo pronto, con esa magnitud. Solo el 29% del electorado concurrió a votar a claramente el único postulante que se encontraba para poder elegir. Bueno, no solamente los días previos y meses previos en los cuales se había hablado de estas, si se quiere, bueno, estos cuestionamientos que había a nivel internacional con respecto a este manejo que venía dándose en Venezuela, sino que claramente con posterioridad, por ejemplo, la respuesta del principal país, por lo pronto, la principal potencia mundial, Estados Unidos, no se hizo esperar y Trump anunció algunas sanciones en el orden económico, fundamentalmente, y también algunas cuestiones que tienen que ver con la imposibilidad de transferir deuda, básicamente. No sé si serán las últimas o serán las únicas sanciones que se prevén desde aquellos países que tienen un trato bilateral con Venezuela, fundamentalmente tiene una relación bilateral con Estados Unidos muy intensa, muy importante, ya que es proveedor de ese recurso tan esencial como es el petróleo. Lo cierto es que hoy por hoy los cuestionamientos hacia esta forma de manejarse tienen ya obviamente una uniformidad en el sentido de cuestionar estas formas en las cuales indudablemente algunos dicen que nos gustaría estar como Venezuela. La verdad es que Venezuela, cuando hablamos de en el lugar en el que se ubica, por ejemplo, a nivel mundial, podemos decir que se encuentra dentro de, superando los 40 países a nivel de PBI. Con lo cual, bueno, en este sentido, la verdad es que parece que no le está yendo tan bien en este sentido entonces a Venezuela, ¿no? Cuando en realidad tiene uno de los recursos más importantes del mundo, como es el petróleo. Bueno, esto en el sentido económico, quería buscar algunas de las cuestiones que tienen que ver con la situación económica, básicamente, ¿no? Bueno, allí, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, en su última proyección sobre la actividad económica de Venezuela, señala que además para el 2018 va a sufrir una caída del 15% del PBI en 2018. Y el año pasado este indicador fue del 14%, mientras que en el 2016 el descenso fue del 16.5%. En total, la actividad económica del país se ha reducido un 45.5% en 3 años. Y si se cumplieran estas estimaciones de organismos internacionales, bueno, se daría entonces promediando casi un 50% la caída de la producción económica de Venezuela, por ejemplo. Bueno, con respecto a algunas otras cuestiones,
de la deuda que también acumula, bueno, habla de profundos déficits fiscales y la pérdida de confianza en la moneda nacional. De hecho, los títulos de deuda emitidos por Venezuela se encuentran técnicamente en default. Standard Poor's Fitch declararon que el pasado mes de diciembre del año 2017 a Venezuela y a la petrolera PDVSA, controlada por el gobierno de Maduro, en default parcial. Esto significa que no pueden afrontar los pagos, básicamente. Y hay otra cuestión que tiene que ver con indicadores macroeconómicos también, que ya obviamente nos aleja un poquito de algunos números rígidos y que claramente tienen subjetividades, incluso esos números rígidos, pero claramente están y son certeros y medidos. Tiene que ver con la gran cantidad de venezolanos que, lejos de elegir quedarse en Venezuela, eligen precisamente migrar para otros países. Y esto es una realidad que crece a pasos importantes. Así que, bueno, lejos de algunas magnitudes que a veces uno escucha con respecto a querer parecernos a Venezuela, evidentemente indicarían algunos números duros, algunos datos duros de la macro y microeconomía de Venezuela que están un poquito lejos de esa situación. Y esto, bueno, básicamente, ¿por qué es importante? En Latinoamérica claramente se ha cuestionado también el posicionamiento de Venezuela e indudablemente en cuanto a algunos caminos, claramente sobre si son acertados o son desacertados, me parece que a esta altura queda un poco más claro, nítidamente, no solamente que en el orden institucional esto está lejos de parecerse a un Estado de Derecho, sino que en los datos concretos, evidentemente, las cuentas tampoco están cerrando en un país que tiene recursos y en suficiente cantidad. Luego, a nivel nacional, bueno, la situación con algunos cambios o algunas asignaciones en el Ministerio de Hacienda, bueno, allí Nicolás Dujovne quedó como coordinador. La semana pasada habíamos comentado, bueno, esta nueva integración de la mesa chica del presidente Macri con algunos líderes del radicalismo y también, bueno, algunos funcionarios que se habían alejado por momentos. Por estos días, claramente, parece una estabilidad, fundamentalmente con respecto al dólar. Hoy inició la jornada con una leve baja, luego subió y allí se mantuvo por debajo de los 15 pesos, pero bueno, controlado también por el Banco Central de la República Argentina. Quedan unos pocos días para este próximo vencimiento. Veremos cómo fluctúa el mercado con este sentido y básicamente con todas las negociaciones que está llevando adelante el presidente de la Nación, fundamentalmente con gobernadores y con distintos sectores, para conformar esto que ha denominado un acuerdo intersectorial, interpartidario, a raíz de esta turbulencia que se ha mantenido con estas dos semanas pasadas. En el orden local, bueno, tenemos algunas cuestiones básicamente que vamos a tratar hoy aquí en el programa, con el tema de supermercados, controles, algunas definiciones que también se han tomado, pero básicamente también una noticia de orden regional que tiene que ver con una condición de los trabajadores de la empresa Criave, que sí me gustaría hacer modestamente una pequeña aclaración. Hoy estuvimos allí en Roque Pérez y, lo triste de este conflicto es que obviamente hay 400 familias que están pendientes de una resolución empresarial, básicamente. Y me quedo con alguna de las frases, ¿no?, de los trabajadores. Una de ellas: queremos trabajar, queremos nuestra fuente de trabajo. Esto no es la primera vez que pasa, decía uno de los trabajadores que se animó a decirlo en cámara. Lamentamos que por tener un beneficio más, bueno, nosotros estemos pagando el pato de esta situación y que se le esté pidiendo a alguien alguna situación para obtener un mayor beneficio. No hay menos productividad, no ha cesado la productividad, está produciendo entre 95.000 y 97.000 pollos por día de faena y existiría también una vinculación en cuanto a conexión comercial con la empresa Cresta Roja. Así que, bueno, esperemos que exista una pronta resolución de este conflicto.
Por lo pronto sabemos que hoy hubo una reunión en La Plata y aquí en Saladillo en la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Así que se ha pasado un cuarto intermedio. Ojalá se pueda resolver esta situación tan desesperante para estas 400 familias, pero que básicamente depende en este sentido de una decisión empresarial. Dicho esto, vamos a dar paso a nuestro primer invitado luego de 2 minutos de tanda y de agradecer, por supuesto, a nuestros auspiciantes como cada lunes. Sara Belleza y Salud, siempre firme aquí como cada lunes. También a Charlie Coafer en Paseo Nacional, local 16. Por supuesto, a Sonia Biovich de Amoblamientos Lo Presto. Y a JL Muebles también por acompañarnos este 9 año. También a Todo Dulce, no se pierdan esta opción riquísima. Lo buscan en Facebook y allí van a sorprenderse con las opciones que van a encontrar. 2 minutos y enseguida volvemos con el señor Ignacio Agustín Gorri, Secretario de Desarrollo Local. Vamos a hablar de controles en supermercados, despensas y sobre el proyecto de ordenanza que regula precisamente estas cuestiones. Sara Belleza y Salud, tratamientos faciales anti-age para acné, piel rosácea, piel sensible, ozonoterapia, piel en punta de diamante, tratamientos corporales reductores, anticelulitis con electrodos, cavitación con vendas frías, drenaje linfático manual. Preparamos los productos para cada tipo de piel. Sara Belleza y Salud, 02344-1547-4456. Listo. Ya tenés el combo de Cablevisión y Fibertel. Que lo disfrutes. Tengo un combo de sensaciones, un combo de diversiones que quiero recomendar. Tengo a Flow para acompañarme, la tele en todas partes, si la queremos mirar. Serán los días más felices que puedas tú vivir con Fibertel. Combo es otro hitazo de Cablevisión y Fibertel. Suscríbete. Derecho laboral, contratos agrarios, civiles y comerciales, sucesiones, divorcios, derecho penal, también trámites de causas y diligencias en general en La Plata y Capital Federal. Estudio Jurídico Graciela Achával y Asociadas. Horario de atención lunes a viernes de 16 a 20. Leandro N. L. 1891, esquina Sanguinetti. Teléfonos 02344-452635. Urgencias al 011-155-724-2511. Hola, vengo a presentarles Fila Activa, una nueva medida de tránsito que pensamos desde la municipalidad para que llegue seguro al cole. Si prestan atención, frente a la escuela se pintó el cordón con pintura amarilla, lo que indica que el estacionamiento permanente está prohibido todos los días que hay clases desde las 7:30 a las 17:30 horas, es decir, desde que empieza la jornada escolar y hasta que termina. Además, se pintó otra línea sobre la calle, quedando formada una dársena, es decir, un caminito por donde los papás deben entrar siguiendo el orden de los autos y permaneciendo atentos a la circulación. Dentro de las líneas, bien próximas al cordón de la vereda, es el lugar indicado para bajar o subir al auto de papá, mamá o quien te venga a traer o a buscar. Pero ojo, siempre debes hacerlo desde la vereda sin bajar a la calle. Para que Fila Activa funcione, es necesario que el adulto que maneja el auto permanezca atento a la circulación sin bajarse del mismo ni apagar el motor, manteniendo la secuencia lineal hasta finalizada la dársena. La formación de doble fila está prohibida. Si papá, mamá o quien te traiga quieren acompañarte adentro de la escuela, tiene que buscar un lugar apto para estacionar. Para que Fila Activa tenga éxito, necesitamos del compromiso de todos. Ayúdanos a que el tránsito en nuestra ciudad sea más ordenado y seguro. ¿Contamos con vos?
pasar a la primera de las entrevistas. Y este es un tema del cual hemos hablado algo la semana pasada y también hace un tiempito atrás, cuando se presentó inicialmente el proyecto para la modificación de las habilitaciones de los supermercados, y se había notificado también este decreto que suspendía por 180 días la transferencia de las habilitaciones. Algunas cuestiones que son más técnicas, otras que tienen que ver con algunas cuestiones de lo cotidiano, del funcionamiento y de la actividad comercial propiamente dicha, de privilegiar, si se quiere, la actividad de los pequeños comerciantes de Saladillo y, por supuesto, algunas cuestiones también en particular. Todo esto y algo más le vamos a preguntar al responsable del área de desarrollo local, Ignacio Agustín Gordi. Gracias por estar, buenas noches. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, un tema que en principio puede parecer sencillo, pero que también tiene sus vericuetos y algunas cuestiones que recién un poquito conversábamos, y a veces también es difícil, ¿no?, dejar en un sector tan vasto, tan amplio, conforme, ¿no?, a toda la enormidad de actores. Sí. Como para introducirnos un poquito en el tema, dije bien entonces esta presentación. Primero ustedes presentaron un proyecto de suspensión por 90 días. 180, perdón. Hasta que el Consejo Deliberante pueda hacer tratamiento, claro, del proyecto de ordenanza que presentamos en ese mismo momento. Claro. Lo que hicimos ahora, la semana pasada, fue anunciar modificaciones al proyecto que habíamos elevado después de habernos reunido con la Cámara de Comercio, con los supermercadistas, con comerciantes más chicos, sí, que también los citamos y también hemos tenido un poco de idas y vueltas con ellos y ver cómo ven ellos la situación del pequeño comercio. Nos reunimos con el Sindicato de Empleo de Comercio Local. Entonces, bueno, de todas esas reuniones y reuniones que hemos tenido el propio Ejecutivo y reuniones que tuvimos con ambos bloques del Consejo Deliberante, pero sobre todo mucho trabajo con el bloque de Cambiemos, decidimos elevar otro proyecto de ordenanza que contiene alguna regulación más específica sobre este tema. Recordemos que la ordenanza 100 del 2016, que es de diciembre del 2016, es una ordenanza que se trabajó en conjunto y demás, y que la realidad práctica desde todo el 2017, si querés, nos llevó a intentar mejorarla, que es lo que estamos haciendo ahora. Básicamente, son tres tipos de regulación. Una es sobre la limitación a las transferencias, tal como estaba previsto, que no era un tema que se regulaba en la ordenanza anterior, que hace que haya, sobre todo, digamos, evasión de los controles, a través de la posibilidad de transferir mediante un trámite simple, un documento entre privados. Lo que hace es, llega a una situación tal de incumplimientos ante autoridades provinciales, nacionales o locales, que lo que hacen es transferir, y se da mucho en este sector que es tan sensible, que es el sector supermercadista, autoservicio, digamos, de venta de alimentos, que es un sector muy sensible para todos, sobre todo para los consumidores, que es algo que hay que tener siempre en cuenta, los consumidores, porque hay veces que nos volvemos locos protegiendo una u otra cosa, pero en el medio hay gente que va, que consume, y eso hay que cuidarlo, ¿no? Entonces, las transferencias se limitaron. Lo que se hace básicamente es que todo el mundo tenga que empezar el trámite nuevamente y cumplir con la ordenanza nueva y no transferir habilitaciones que tienen 20 o 30 años, claro, y que mediante esa forma se evadían un montón de controles, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, las habilitaciones no se pueden transferir, salvo en el caso de herederos forzosos y de sucesión, básicamente. Uh-huh. Y, por otro lado, las habilitaciones que tengan más de 6 años en el rubro se pueden transferir. O sea, lo que hace es, sobre todo, promover el arraigo y los comercios la que tienen un arraigo y la continuidad, claro, en nuestra ciudad, uh-huh, eso sí pueden fomentar, transferir, porque claro, se supone que ellos ya tienen un desarrollo del comercio, pero no eso de entro al sector, compro un supermercado, pues lo transfiero, o lo transfiero para evadir los controles, lo que decíamos recién. Eso es lo que intentamos evitar, ¿no? Para todos en el sector. Luego de esto, se mantiene antes la limitación era en el rubro supermercado, o sea, de 200 metros cuadrados para arriba de superficie, había una distancia mínima de 400 metros, y lo que estamos presentando ahora es que esa distancia sea de 800, para promover precisamente los autoservicios y las despensas de barrio que están en el medio, ¿no? Entonces, ampliando esa distancia, lo que intentamos hacer es que
haya más vida comercial pequeña en el medio de esas distancias, ¿no? Ampliándolas. Y el tercer y último punto que se agregó ahora y por sugerencia sobre todo de la Unión Empleo Comercio de acá, también de varios concejales que lo propusieron, es el tema de limitación del horario, ¿no? La idea es que comiencen a las 7:30 y concluyan a las 21 de lunes a sábado, y después de las 21 van a seguir abiertas las despensas, los mercados de barrio, que por ahí es en esa compra y venta, mejor dicho, en la compra de cercanía, que es lo que se pretende fomentar. Y después, aparte de eso, los domingos y feriados se propone que el horario sea de mediodía, de 7:30 a 1 de la tarde. ¿Y los días de semana sin corte en el medio? Sin corte en el medio. Sí, lo que cambiaría es la posibilidad. Claro. Sí. Es opcional. Es obligatorio de 7:30 hasta las 21. Si alguien quiere cortar al mediodía, puede hacerlo, digamos, ¿no? Pero de 7:30 a 21, a las 21 horas tienen que cerrar los comercios del sector. Entonces, bueno, lo que se intenta hacer precisamente es darle esa opción, y los domingos, cuando los supermercados, domingos y feriados, tengan que abrir mediodía, el resto puede abrir el resto del día. Entonces se pretende darle un espacio a las compras de cercanía, que bueno, que son sectores que tenemos que cuidar y tenemos que privilegiar, sobre todo porque son gente de acá y porque dan trabajo en nuestra localidad. Entonces eso es lo que se pretende, coincido con vos, en privilegiar o por lo menos cuidar más, y para eso presentamos este nuevo proyecto de ordenanza. Claro, que necesariamente, bueno, surge obviamente como una iniciativa del Poder Ejecutivo, pero que también, bueno, parte de este diálogo, ¿no? Y de estas propuestas concretas que meses atrás tanto la Cámara de Comercio como el Centro de Empleados de Comercio había planteado con respecto a esta necesidad de controles. Bueno, ellos decían en su momento que fueran todos por igual, ¿no? Y como que en algún sentido veían una especie de diferenciación con todas estas todos estos vericuetos a la hora de transferir y demás, que claramente los ponían en desventaja al que legítimamente está desarrollando la actividad, cumpliendo con los controles, cumpliendo con ARBA, cumpliendo con la FIP. Porque si vos cambiás 6 veces, como me decías, en un año, en algunos casos claramente esa es una actitud que tiene ahí prácticamente sin temor a equivocarse una intención de, bueno, dudosa por lo menos. Yo siempre digo, cumplen con la forma, no con el fondo, digamos, ¿no? Y en estas cosas hay que cumplir con ambas, con la forma y con el fondo. Porque ahí sí está dando en desventaja al otro. Sobre todo al que cumple con todo, digamos, porque si vos no cumplís con, o mejor dicho, cumplís solo con la forma, para obtener una ventaja ilegítima de ese ejercicio, lo que estás haciendo es abusar. En este caso, la habilitación de un comercio. Y entonces lo que pretendemos es que no se abuse. Y yo creo que en los controles y todo este tiempo se ha valorado mucho el trabajo que ha hecho la municipalidad a través del área de bromatología específicamente en el sector, y ha sido un trabajo muy bueno. Y cuando uno mira, el otro día lo hablábamos, decir, bueno, tomemos enero hasta acá, qué controles hicieron, qué resultados tuvieron. La verdad es que el trabajo es muy bueno, pero queríamos que se sumen sobre todo en el ámbito provincial y nacional, otros organismos. Y para eso, y en conjunto con la Cámara de Comercio, en conjunto con el sindicato, enviamos una carta a todos, básicamente a todos los organismos provinciales y nacionales con competencia. Y la verdad que la respuesta que hemos tenido hacia el control es muy buena, nos han acompañado, están al tanto, y un poco ellos lo que necesitaban es coordinación, que nosotros ofrezcamos una metodología de trabajo y demás para que ellos puedan venir y controlar, y sobre todo acompañamiento. Y estos días ha habido varios controles, que la verdad que nos pone muy bien que sea así, porque precisamente acompañan el trabajo que la municipalidad, nosotros consideramos que ya venía haciendo. Así que los controles van a seguir, hay que decirlo, y lo cual nos pone muy bien, porque digamos, es una constante y sobre todo un apoyo para que las reglas de juego sean claras y sean iguales para todos. Y en ese camino, yo creo que los controles, hacía tiempo que no había así controles tan exhaustivos y las cosas que pedían y demás, son cosas que la verdad que veníamos exigiéndolo nosotros incluso como ejecutivo. Así que la verdad que nos pone muy bien, esperemos que esto sea, por lo menos sea algo con metodología, hasta que logremos que el sector esté nivelado y esté equiparado y que no haya este tipo de abuso, ¿no? Claro.
Se daba más en los supermercados denominados chinos, esta modalidad de que porque venía un extranjero y después cambiaba por otro que venía y eran por ahí unos o varios integrantes de una familia los que cambiaban la habilitación, ¿o no? A ver, hay de todo, digamos, se da sobre todo determinadas prácticas que nosotros, a ver, lo puedo decir porque tenemos las denuncias presentadas, porque tenemos toda la documentación en la oficina a disposición de que quiera verla. Se da práctica sobre todo con el tema laboral, con el tema empleados, con el tema tributario y con el tema de los conceptos que ofrecen al consumidor. Otra vez, digamos, no habría ningún problema si fuese un tema de trabajar más, o, digamos, claro. No hay un problema. El tema es que veíamos muchos tickets con irregularidades, veíamos muchas compras que no pasaban por bromatología, y eso lo fuimos documentando, digamos, porque uno no puede tampoco hacer algo de, digamos, porque cree que funciona claro, así, sí, sino sí. Que la verdad que hay que tener fundamento, y ese trabajo se hizo durante un tiempo, ya te digo, todo el 2017, aplicación de la ordenanza nueva, lo que va del 2018, y hay veces que, claro, hay tiempos, y muchas veces con los supermercadistas lo hablábamos, hay tiempos que nos dicen, no, necesito que esto sea ahora, que sea pronto, claro. Y muchas veces también uno tiene la responsabilidad de hacer las cosas bien. Y entonces, bueno, en ese trabajo se estuvo haciendo todo este tiempo, y había prácticas de este tipo, y bueno, y también hay, porque hay que decirlo, también hay comercios locales y demás que tienen o que toman y dicen, bueno, si él lo hace porque yo no, y claro. Entonces empieza un planteo de ese tipo que la verdad que es lo que queremos evitar. Y también hay, bueno, comercios que han tenido que desprenderse y les han vendido, y digamos, hay un universo de casos muy amplio, lo que sí que nosotros trabajamos para que las reglas de juego sean iguales para todos y que los estándares de calidad y sobre todo de oferta al consumidor sean cada vez más elevados, ¿no? Cada vez más acotados. Porque nosotros, yo lo digo, y digamos, la ordenanza anterior lo que tenía era que cada vez intentaba que sean menos. Entonces lo que hizo fue que crezcan un montón de ofertas que no cumplían con toda la normativa, que iban por el costado, digamos, para decirlo en el criollo. Entonces, la verdad que la ordenanza nueva lo que hace es elevar los estándares para todos. Y elevar los controles. Entonces lo que vamos a tener es mejor oferta, porque la verdad que la oferta que hay hoy es mucho más amplia que la que pudo haber en el pasado, los que nos criamos acá de chicos y tal. Claro. Uno, y bueno, está bueno que el consumidor tenga opciones, pero las opciones tienen que cumplir con un mínimo de legalidad que yo creo que vamos hacia eso. Siempre me encuentro con gente que me dice, no, pero tal hizo tal cosa. Está bien, lo tomamos, vamos a ver cómo lo podemos corregir, digamos, estamos abiertos, pero yo creo que va en el buen camino de igualar la regulación y de igualar los controles, ¿no? Claro, es tan difícil también en una actividad que, digamos, trabaja con cuestiones tan sensibles como vos marcabas antes, que son alimentos, que son cuestiones que pierden, por ejemplo, la cadena de frío. Sí. Algunas se habían convertido y se convierten, obviamente, en mitos, ¿no? Este tema de que algunos apagan las heladeras, de, bueno, ¿quién controla ese tipo de cosas? ¿Cómo haces para controlarlo? Algunas cuestiones cuando no te dan los comprobantes, bueno, todas esas cuestiones, y cómo también en el área que te toca llevar adelante juega, ¿no? Esto, por un lado, el desarrollo local, ¿no? El desarrollo comercial, y por el otro lado, obviamente, tener que adecuarse a estas reglas de juego y, bueno, tratar de que sean iguales para todas, ¿no? Esto, ¿cómo te parece que juega, digamos, en este en la cuestión del desarrollo? Básicamente, que, bueno, a veces, por un lado tenés hoy por hoy, bueno, un diagnóstico que hay que ver, desde mi punto de vista por lo menos, que tiene que ver con esta necesidad de crear fuentes de trabajo genuino, ¿no? Y luego, por otro lado, también tenés que atenerte a todos estos requisitos que vos decís para generar estas condiciones de competencia leal. Digo, bueno, en el medio. Sí, la situación no es fácil, claramente. Nosotros en el área de desarrollo local funciona habilitaciones, claro. O sea que implica que hay que marcar determinados caminos para que la gente tenga un comercio, para que lo pueda ejercer bien, para que sea en igualdad de condiciones con el resto, y muchas veces implica decir que no. Hay muchas prácticas o hay muchos sectores que vienen y me dicen, ¿puedo transferir tal cosa? ¿Verdad? Y la verdad que hay que decir que no, y muchas veces es difícil cuando uno lo que dice es, nos gustaría que haya un montón más de comercio, nos gustaría que haya un montón más de supermercados, que den mucha fuente de trabajo, los servicios, y el comercio en este es un gran dador de trabajo, y la verdad que nosotros siempre lo decimos,
Hay supermercados que son mucho más dadores de trabajo que la fábrica tradicional y el operario tradicional. Hoy los repositores, los cajeros, la gente del flete que llega, digamos, dinamiza muchísimo la economía. Los proveedores, hay un universo de gente que se mueve sobre ese sector, uh-huh, que es muy importante que sea dinámico. Pero lo que no podemos permitir, digamos, es que unos avancen sobre los otros para tener más oferta. Eso, esa es la competencia desleal. Y ahí me parece que entramos, y me parece que es bien entendido en el sentido de decir, hay muchas prácticas que uno las reconoce como abusivas. Y entonces lo que hay que hacer es comprobarlas, hay que ser muy serio cuando uno dice, este hizo esto o aquello, y acompañar sobre todo el control. Y no un control de castigo, de clausura, digamos, eso es la última ratio, si querés, del sistema. Pero claramente nosotros, por ejemplo, hace 15 días está en la calle un cuerpo inspectivo, uh-huh, que depende del área nuestra, que lo que hace es control de prevención. Va y pregunta en comercios que pidieron la habilitación hace un año, pero en otros que pidieron hace 15 años, dice, ¿cómo está? Va con una lista de cosas y ¿cómo está la seguridad? ¿Cómo está la habilitación? ¿Cómo está? Y no pueden sancionar, o sea, lo único que hacen es relevar. Eso nos va a dar una imagen de qué es lo que está necesitando el comercio, de qué, independientemente de condiciones macroeconómicas que son, que a todos nos gustaría que sean mucho más felices, pero claro, son las que hay. Ahora, el relajar los controles, el que las reglas no sean claras y demás, nos ha llevado a soluciones que hoy son muy complicadas de resolver. Lo hablabas vos recién con el tema de Criave. Criave, digamos, es una empresa que hace 20 años que tiene los mismos problemas. Entonces, ¿por qué se da? Porque, bueno, porque muchas veces se tolera determinadas situaciones, porque se tolera. Entonces, es muy complicado, cuando eso viene funcionando así, encauzarlo en otras empresas, en otro esquema, que pueden ser modelos, otra lógica de funcionamiento, claro, también. Claro. Entonces, bueno, ese equilibrio, como vos decías, no, sí, es fácil, pero me parece que cuando uno lo hace con honestidad, sobre todo, digamos, sin ningún tipo de interés más que, y por eso resalto de nuevo el tema del consumidor, nos, claro, tenemos que poner en la persona que va y compra, esa es la persona importante. Y hay que valorar muchísimo el tema del dador de trabajo. O sea, dar trabajo en este país, aún hoy, y aún, digamos, de las cosas que uno puede valorar más positivas o menos positivas, es algo que es complejo y que es algo que es una gran responsabilidad. Entonces hay que cuidarlo. Claro. Sobre todo el trabajo que es local, ¿no? Uh-huh. Hay que cuidarlo muchísimo. ¿Qué cantidad de despensas tienen ustedes? ¿Un listado? Sí, tenemos un listado que a veces... Sí. Va cambiando, y el otro día, sí, lo hablábamos, incluso hay muchas veces que las bajas, sí, no se dan las bajas porque, claro, no la pide la gente, porque cierra y te dice, claro, no voy, y no va a ir a la baja formal, claro, digamos, se le siguen cobrando impuestos, sí, y demás, se acumula deuda, lo recomendable sería que todos, claro, tramiten la baja por ese tema, sí, pero bueno, hay mucha gente que no lo hace, y claro, es una situación que por otro lado se entiende. Nosotros de despensa, que es hasta 80 metros cuadrados, sí, ¿no? Tenemos 57 en Saladillo. Y de autoservicio, que es lo que nosotros llamamos, sí, de 81 a 200 metros, sí, tenemos habilitados 27, ¿no? Que son muchos. Y supermercados hay 14 o 15, digamos, ¿no? O sea que, es que importante la verdad que. La cantidad. Y después hay, sí, muchos comercios que por ahí, uh-huh, nos hace perder un poco el esquema, pero fíjate, claro, la cantidad que son. Carnicería, frutería, verdulería, claro, y anexos. Claro, entonces, sí, bueno, se nos pierde un poco el rubro. Pero bueno, es algo que nosotros, claro, seguimos. Sobre todo porque venden algo tan importante como alimentos, claro, y algo tan sensible para la canasta básica como son alimentos, productos de limpieza, digamos, lo básico que uno necesita todos los días, ¿no? Nosotros llevamos un control, por eso hay veces que, digamos, cuando escuchamos, y yo lo escucho, y dicen, no, porque está pasando esto, está pasando esto. Le digo, bueno, sería bueno que se acerquen, y tal vez nosotros no tengamos la foto totalmente terminada y, claro, digamos, esta es la verdad, pero sí tenemos mucha información que, claro, está a disposición, por lo menos para sacar conclusiones y para poder manejarnos con datos fehacientes y verídicos, claro, y bueno, que no decimos que son los datos finales, uh-huh, pero sí que son los datos que nosotros ofrecemos, porque nos toca hoy esta responsabilidad, y bueno, y hay que, por eso
digamos, hay veces que en este sector y en muchos otros, cuando te dicen, no, pasa tal cosa, pasa, y hay mucha gente que es muy, muy tajante con lo que dice y la verdad que no tiene el cuidado de darse cuenta que atrás de eso hay mucha gente que trabaja y atrás de eso hay mucha gente que la está pasando mal, que la puede pasar mal. Hay otros que le ponen muchísima garra a lo que hacen y uno y no tienen la costumbre de quejarse y la verdad que también la pasan mal. Entonces, bueno, es difícil a veces relevar todos esos casos. Claro. Pero que la información está y que la podemos ofrecer, lo podemos hacer y es interesante que lo veamos realmente, no con teorías o con generalizaciones que no le hacen bien a nadie. 29, 14 y 57 los números. Sí. Así que bueno, 100 ahí grupos de trabajo y fuentes económicas o unidades económicas en alguna medida, que es un número importante. Sí. ¿No? Hay muchos familiares y hay muchos de unipersonales. Claro. Pero claramente, y lo vuelvo a rescatar, digamos, son gente que tiene proveedores, que paga los servicios, que tiene quit, o sea, son sí, realmente eso es lo que moviliza la economía, ese pequeño comerciante moviliza la economía. Y eso hay que reconocerlo a través de las cámaras y con ellos individualmente, que nosotros a veces nos hemos juntado con grupos de 4 o 5, e incluso algunas veces nos hemos juntado y por este tema de las tarifas y sobre todo las tarifas de la energía eléctrica, nos hemos juntado porque había, digamos, facturas muy distintas entre comercios del mismo sector y del mismo tamaño, ¿no? Sí, sí. Y entonces, bueno, a ver cómo lo podíamos solucionar, a ver si había alguna buena práctica. Ahora específicamente, digo, porque ¿a dónde iba con todo esto de la magnitud? Digo, tratar de dimensionar. ¿De qué estamos hablando cuando se habla? Porque por ahí, qué sé yo, alguien está escuchando en su casa y dice, bueno, ¿hay cuántos supermercados? ¿Uno, dos, cinco? Yo la verdad es que ignoraba absolutamente que había prácticamente 100 unidades productivas entre pequeños y medianos y grandes comerciantes en este sentido. De 1.200 habilitaciones, 1.168 habilitaciones, digamos. O sea que con el sector otro tipo de rubros, Con todos los otros rubros son 1.170 habilitaciones. Claro. Acá hay... pasa ampliamente los 100, ya te digo, sumando carnicerías, sumando verdulerías, la verdad que es un sector muy importante, ¿no? Y en este sentido, como unidades económicas, bueno, este otro gran tema, escuchaba parte de la reunión que mantuvieron, bueno, obviamente veníamos de las conferencias de prensa previas, pero parte de esta reunión que me parece que, bueno, dio esta situación donde estaban ahí varios actores, vecinos, estaba la gente de la cooperativa eléctrica, estaban concejales y estabas vos por parte del Poder Ejecutivo junto a Ezequiel Daragú. ¿Cómo dimensionan desde el Poder Ejecutivo el efecto o el grado de afectación del nuevo cuadro tarifario en el sector? La verdad que en el sector productivo y económico ha sido... digamos, un aumento de tarifas, hay que decirlo, digamos, del cuadro tarifario ha sido un aumento grave. Nosotros entendemos y lo hemos dicho, digamos, no nos ponemos colorado decirlo, que la verdad es que nos hubiese gustado o hubiese sido bueno que en determinadas franjas el cuadro tarifario había que modificarlo. Eso yo creo que nadie... o mejor dicho, no digo nadie porque sería absoluto, pero digamos, poca gente la que sigue manteniendo que lo que teníamos antes era bueno para alguien, digamos. Entonces, la verdad que estas cosas de que como no me toca pagarla a mí, no la tiene que pagar nadie, nos ha llevado a cosas que la verdad que no han sido beneficiosas. Y es poca la gente la que sigue defendiendo eso. Ahora, nos parece que hay... Y por otro lado, esto de subsidiar a todos... tampoco es algo sano, porque la verdad es que yo siempre lo decía, volvemos a este tipo, digamos, si no te alcanza, es decir, siempre vas a estar con este tema de la extorsión o no la extorsión, a ver hasta dónde te alcanza y hasta dónde te tengo que dar más para que me garantice que va a funcionar. Y siempre es más y más y más, y en definitiva, en muchos casos lo que han fallado fueron los controles de que además esas sumas que entregaba el Estado hayan sido efectivamente invertidas y se hayan realizado los desarrollos en lugares, esquema, ¿no? Esquemas de empresarios ricos y empresas pobres. Claro. Digamos, ellos tenían una empresa que al mínimo cambio que uno le hace en la estructura de costos, yo cierro. Sí, sí, no. Y eso me parece que
Por eso hay que defender lo local, porque la verdad que el que consume acá lo vuelca en la economía local, se va de vacaciones, uno lo conoce, lo ve, entonces hay que fomentar eso. Y esos casos que uno veía mucho en el pasado, que era, no, hace que no pasa nada y demás, como el caso que citamos de Criave, hace que sean empresarios ricos con esquemas y cosas, y las empresas pobres. O sea, la mínima de cambio, ¿qué es lo primero? No, hecho gente. Esa es el primer ajuste, hecho gente, saco gente. Entonces con eso era una herramienta de presión que ellos tenían. Como tengo mucha gente, saco gente. Y eso es un esquema que me parece que no va más, que ha cambiado, que la gente y que el gobierno intenta modificar. Hay muchos casos que es más difícil. Otro, Cresta Roja, es un caso insignia, si querés, porque son muchos los empleados, es mucho la sensibilidad para ese partido donde está. Pero digamos, hay que... Claro, quedó la situación, es terrible, Nacho, porque claro, ahí está la otra parte. 2.800 personas. Y en Roque Pérez, Roja, claro, ¿no? 400 familias 400. Para Roque Pérez. Es sí, decir, sí. Es un... un número muy significativo. Sí, 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 entonces tenés esta situación donde yo digo, bueno, los trabajadores acá son los rehenes, ¿no? Sí, sí. Porque la gente te decía sinceramente, nosotros queremos la fuente de trabajo, ¿no? Ni siquiera decían que ni siquiera queremos parar. Sí, sí, sí. Bueno, hay gente, digamos. Digamos, una cuestión que no se da, viste, además en los gremios donde viste habilita por ahí, no, vamos, no te. Porque esto también hay que decirlo, ¿no? El gremio dice, voy, te corto y te cierro. No. A mí me llamó la atención eso, se daba la situación al revés. Decían, ni siquiera es que queremos hacer paro, queremos la fuente de trabajo. Sí, sí, sí. Te lo decía también desde el sindicato, ¿viste? No, yo, para volver un poco a los subsidios, que el caso que yo siempre ponía es que en Buenos Aires, cuando uno salía en el colectivo y demás, Recoleta, en esos barrios, qué sé yo, uno miraba el surtidor y decía la nafta a 5 pesos. Sí. Y venía acá y la nafta valía 7,50. Y vos decís, ¿quién la usa acá? Y la usa el tipo que va a trabajar al campo, el gasoil, para cargar en el tractor para ir a trabajar. ¿Y quién lo usa allá? La señora que va, no sé qué. Y lo subsidiaron más a ese que a este. Ese esquema, la verdad que era una locura, digamos. No podía durar, no era sustentable. Entonces, claramente, el que viene después a querer cambiar ese esquema, es fácil acusar con el dedo y decir, hiciste mal esto, hiciste mal. Por supuesto que hay cosas que se hacen mal, y que se hacen mal y que se reconocen. Y en ese esquema... Y nosotros lo hemos planteado en provincia, en nación, en todos lados. Hay un sector comercial e industrial donde el ajuste de tarifas tendría que haber sido más en el tiempo. No quiere decir que no había que hacerlo. Yo sigo manteniendo que había que hacerlo. Pero la estructura de costos de determinada empresa, pyme, industrial, mediana y del sector comercial, ese el que hablábamos hoy, de digamos, el unipersonal, el familiar, el que surge como alternativa al empleo, que es el autoempleo, digamos, probablemente habría que haber estirado esas curvas más en el tiempo para que precisamente poder acomodar la curva de costo y poder asimilar digamos, ese aumento. Y se hizo mal, y no hay que ponerse colorado. Y hay veces que te dicen, no, ¿cómo? Sí, se hizo mal, el gobierno provincial. Lo dijo, digamos, no hay ningún problema. Tenemos la libertad, tenemos la suerte de poder decirlo. Se hizo mal, no coincido con eso. Digamos. Ahora, lo que digo es, con esa situación, tal como está planteada, lo que nos gustaría es que hay muchas situaciones que las han acercado a la municipalidad, a áreas, digamos, a desarrollo local, pero también a otras áreas, y nosotros hemos intentado canalizar soluciones. Lo mismo pasa con la cooperativa. Y nosotros, digamos, estamos a disposición con las herramientas que tenemos, que pueden ser pocas o pueden ser muchas, pero estamos a disposición para solucionar casos de esos sectores. Y hoy a la mañana, digamos, me tocó decirle a un industrial de Saladillo, mirá, la verdad es que la situación que planteamos, lo llevamos a Nación, llevamos fotocopia de todas las facturas, fotocopia de los aumentos, la verdad que me dijeron que no hay herramientas para ese tipo, vamos a buscarle otro tipo de soluciones. Y él me decía, pero mira, precisamente yo lo que quiero es no parar, no frenar, no cortar un turno. Y entonces, bueno, acérquense, estamos a disposición, pero hagámoslo con la responsabilidad que requiere cualquier situación de este tipo, donde se tienen empleados, donde hay una empresa en el medio, donde hay familias en el medio. Hagámoslo con mucha responsabilidad y no salgamos a crear una situación o hacer generalizaciones que no ayudan a nadie. Yo he escuchado cosas, digamos, que a veces son difíciles de asimilar y que cuando uno lo plantea, a veces opinar sobre eso es difícil, porque si no parece que uno está justificándose o que está queriéndose poner de un lado que no es el de la gente, y a eso muchas veces
hay mucha gente que hace oportunismo y que te intenta poner ahí. Y me parece que acá lo que tenemos que estar es darnos cuenta que ocasionalmente nos toca estar en la función pública nosotros, pero no es algo que venimos a hacer ni para quedarnos ni para nada. Lo hacemos con la mejor de las voluntades y lo que queremos es poner el esfuerzo nuestro en lo poco, en lo mucho, en lo que se puede hacer para solucionar este tipo de situaciones. Me parece que el camino es largo, no lo vamos a solucionar en un año, no lo vamos a solucionar en dos, pero me parece que había que hacerlo algún día. Para dar el paso 1000 teníamos que dar el 1 alguna vez. Si queremos ser un país organizado, había que empezar a acomodar este tipo de cosas. Y por supuesto que hay gente que estaba más cómodo con la situación anterior y la entendemos, pero lo que sí pedimos es buena voluntad para plantear los casos como son y no hacer un uso político de eso o hacer generalizaciones que lo único que hacen es asustar a determinados sectores o que no tienen solución o plantear escenarios catastróficos, que la verdad es que ya que hay situaciones que son muy difíciles, no hay que tampoco decir que todo está bárbaro, claro. Pero nos parece que hay que ser sobre todo muy honesto en cómo uno lo plantea y muy honesto en agotar las instancias de ayuda que hay, porque digamos, si es solo gritar, solo quejarse, la verdad que yo entiendo la situación de la gente que le está pasando mal y entiendo que hay gente que puede no gustarle ir o no le pueden gustar las herramientas que uno tiene a disposición. Pero hacer generalizaciones como que todo el mundo está igual o que estamos condenados a algo, la verdad que me parece que no es sano y de esa lógica tenemos que salir. Hay situaciones del cuadro tarifario que la verdad que son injustas, que la verdad que se podrían haber manejado mejor. Y bueno, lo que tenemos que hacer es trabajar todos en el sentido de las herramientas que tenemos son algunas limitadas, algunas se ha podido dar solución y bueno, y vamos trabajando con ese escenario. Me interesan estas porque yo me he preguntado muchas veces lo mismo, en las diferencias de situaciones similares pero con casos de facturación y liquidación distinta. ¿Cuál era la problemática? No, por ejemplo, los casos que nosotros vimos, nosotros nos reunimos con 6 pequeños comerciantes y había alguno que había consumido 1900 kilowatts, claro, en una despensa de 60 metros cuadrados y había otro que había consumido 450. Entonces, la verdad que lo que había era un consumo desmedido, pero bueno, hay determinadas prácticas y determinadas cosas que había hecho uno bien y el otro en forma tal vez desmedida, y después cuando revisamos bien la situación, no era el único consumo que tenía ese medidor. Tenía, digamos, era por el tipo este que decíamos, había una vivienda, había... Cuando uno empieza a comparar las cosas que se pueden comparar, la verdad que uno se da cuenta que hay cosas para... Claro, bueno, porque la verdad que nos sorprende a todos cuando uno escucha que dice, me viene una factura de 30.000 pesos en una despensa. Entonces, no hubo 30.000 pesos en una despensa, y no voy a caer yo a generalizar, claro. Pero digamos... Lo que digo es que a veces nos llamaba mucho la atención, porque vos decías, tengo una despensa que le vino 4.500 pesos y tengo otra que le vino 17.000 y tiene los mismos metros cuadrados. Entonces, a veces era difícil. Lo que hicimos fue intentar revisar esas facturas. No para, claro, no para castigar a nadie ni para intentar, claro, porque por ahí había error en la medición, había... digamos, o pérdidas en el uso, o había prácticas no eficientes. Hay gente que, por ejemplo, el tema de los aires acondicionados es un tema que hay que usarlo, que se promociona, que la verdad que la mejora de las condiciones de vida hay que llevarla el máximo posible, pero claramente hay veces que se hace un uso no adecuado. Y entonces de esas conversaciones surgen buenas prácticas y surgieron varias alternativas, ¿no? ¿Dónde tienen que acercarse las personas que tengan que llevar? Bueno, a la cooperativa eléctrica, por supuesto, también a la Secretaría de Desarrollo Local, que nosotros estamos en San Martín 3251, ahí en la Cámara de Comercio. Y si traen copia de las facturas, no de la última, pero por lo menos de los aumentos y demás, ahí en la factura tiene los consumos del último periodo, de los últimos meses. Así que la verdad que lo que se hace es intentar, si hay situaciones que hay que encontrarle una solución a medida y hay situaciones en que por ahí uno se da cuenta que tenía mal la medición o que tenía una pérdida de consumo, entonces se intenta ayudarlo. Cuando la situación es general y te dicen, mirá, yo pagaba 600, ahora pago 1000 y es aumento, lo que uno ve es aumento, que el aumento está, digamos,
uno puede explicarlo, pero no hay mucha herramienta más para dar. Para resolver. Entonces, bueno, y ya que hay situaciones que es lo que ha intentado privilegiar y cuidar más, sobre todo el Ejecutivo Municipal y por decisión de José Luis, con un buen trabajo de, sobre todo de Chelo Tomati con la cooperativa, lo que han hecho es lo que se anunció la semana pasada, que es extender la tarifa social para cuidar ese segmento de la población que es el que más ayuda, claro, necesita de todo. Pero ya no entraría casi ningún caso de claramente un comerciante no sería esta la situación. Claro, sería, por los requisitos, por un montón de situaciones, por el consumo mismo, digamos que no encuadrarían nunca en esa situación. Bueno, así entonces alguno de los temas. Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo le va? Un gusto, caballero. Mi nombre es Marcelo, todavía ando trabajando. Vengo de realizar las compras. Qué ejemplo. Porque déjeme decirle, yo no sé si lo conoce el señor a usted. No, muy bien. Bueno, él es al revés. Él es una persona que vio el concepto de desplazado. La mercadería. No, por favor, está bien, está bien. Sí. El desplazado, él es el desplazado al revés. Claro. Tiene todos los recursos, tiene todo para hacer, pero él trabaja 24 horas al día y quiero a la noche. Quiero un nuevo emprendimiento. Sí. Tengo ganas de abrir una despensa. Sí. Bueno, así que lo vamos a ir a visitar porque los fines de semana, los domingos, que tengo un poquito queda libre, me quedo un ratito para arreglarle. Hay un bolichón para vender algo. Claro, pensé que tenía todo ocupado. ¿Se puede abrir hasta cualquier hora de la noche? Sí. ¿Podemos vender alcohol? No. No. Ah, bueno, entonces a las 9 no me va a entrar en problemas. ¿Sabe que lo ve usted con la familia comprando los fines de semana, saliendo a recorrer, así con el changuito, todas esas cosas? ¿Usted qué compra? ¿Supermercado, tu servicio o despensa? Todo. Me gusta, de todo lado. Y tiene que ir a comprarle a todos. ¿Sabes qué? Le vamos a dar elección. Porque yo, como soy una persona que a veces voy a comprar para el desayuno, a veces cuando me toca ir a limpiar algún lugar, las cosas de limpieza. Yo soy fanático del SIP. Sí. Bueno, me conocen por el hombre del SIP. Voy a dejar que elija una anécdota, y yo se la voy a contar a usted, al público, si quiere, de despensa, de supermercado o de autoservicio. De despensa. El chiste es el mismo para todo, pero vamos, así que de despensa no importa. Si me da la opción, queda mejor. Fui a comprar una despensa y una persona me dice, ¿sabe qué? Va a tener que dejar la lavandina, va a tener que dejar la harina, va a tener que dejar el helado y va a tener que dejar la galletita. Sí. Le digo, no me diga que usted es médico. No, dice, soy el cajero, la tarjeta de crédito no le pasa. Bueno, escúcheme, le quiero la dejar una. Sí, tenía ya. Sí, ya lo estamos probando. Sí. Le quiero dejar un presente, un obsequio, que es de mi trabajo diario. Para que no se equivoque, de ahora en más, le vamos a regalar un metro para que tome bien las medidas. 800 metros. Sí. Se lo dejo. No, 800 de esto necesito. Sí, pásale usted a medir. No, con el carrito, con la ruedita. No creo, porque no es mi tema. Le tenemos, por las dudas, lléveselo. Dale. Me lo quiero decir de un amigo. Errarle bastante. Bueno, va a ir a medir. Muchas gracias. No, gracias. Nos vemos si viene por la habilitación o se puede invitar a toda la inauguración. No se pelee con los despenseros. No, por favor. ¿Cómo es el tema? ¿Qué le cobraron hoy que vino tan enojado? No, porque ¿sabe qué pasa? Las galletitas de marca, recuerda que sí, me olvidé. Pindi. Pindi. Son famosas las Pindi. Hay en todas las despensas. Sí. Lo que me extraña a mí es que de a 100 metros van aumentando. En una 26, en la otra 22, en la otra 18. Yo, si el repositor y el que le vende es el mismo, ¿por qué tenemos diferentes precios? Pero bueno, voy a volver atrás a ver si las bajan. No, porque por ahí me ve y dice, vamos a bajar el precio de la galletita. Pindi, no se olvide. Sí. Le recomiendo. Cuando vas a la despensa, usted con el carrito de galletas, los hijos dicen, buscá la Pindi, que es la que come Marcelo. Escúcheme, 18, 22 y 26. Muy bien. Lo vamos a anotar mañana. Bueno, lo vamos a tener en cuenta. ¿Cuándo va a ser el recorrido de nuevo? Mañana a la mañana, para ver si me bajaron las galletitas Pindi. Auspicia Pindi. Y una carnicería tenemos en nuestra auspicia. Bueno. Carnicería La Queresa de Mosca Hermanos, que le mando un saludo. Bueno, nos vemos, no se olvide del metro. Devuélvamelo que mañana me bueno, muchas gracias, buenas noches. Chao. Cuidado la cabeza, adiós. Bueno, así es la realidad. Una calle de arena. Sí. Es lo que hay. Es lo que hay. Tratamos de sobrellevar la realidad lo mejor que se pueda. Bueno, Ignacio, muchísimas gracias por conversar hoy sobre estos temas. Tratamos de, obviamente, acercar primero las problemáticas que realmente son la agenda, las que se anuncian, las que consideramos que en alguna medida bueno podemos profundizar y demás. Y bueno, nos pareció que esta semana claramente este era un gran tema, donde a veces las conferencias obviamente están buenas, y esto hay que destacarlo, que está buenísimo el tema de tener la posibilidad. A veces se pueden hacer más amplias, otras veces se estiran un poco, pero bueno, la idea es
que quede clara y pasar un poquito en limpio la información. Uh-huh. Y bueno, este, insisto, me parecía que era un tema sumamente importante. ¿Fue beneficiosa esta reunión? ¿Pudo salir algo productivo como conclusión la de la cooperativa o no? Sí, la verdad que nosotros veníamos conversando con ellos, muchos de los planteos lo vimos. La verdad que yo leí estos días un poco la conclusión que sacaban otros participantes de la reunión, por ahí no tan positiva y no tan... nosotros, ya le digo, nosotros vemos este análisis de la situación, reconocemos las cosas que están mal y que hay que decirlo y que no hay que ponerse colorado y que existe la libertad para poder decirlo y que uno no se hace más débil reconociéndolas, o todo lo contrario. Y nos parece que es un reclamo que en muchos casos es justificado y en muchos otros casos no está comprobado o no se hace un uso correcto de eso, y lo decimos. Y no, tampoco se tiene que ofender la persona que nos escucha por decirlo. Y creo que la reunión en ese sentido fue buena. Lo que sí nos parece es que hay determinados pedidos que se repiten y se repiten, y nosotros ya hemos dado los motivos por los cuales, por ejemplo, la emergencia tarifaria, porque nosotros no lo acompañamos. Y creemos que no fue positivo, digamos, la declaración en otros municipios, en otros partidos, o la presentación de amparos, por ejemplo, y lo explicamos claramente en conferencia de prensa, lo explicamos en una reunión con los autoconvocados, y se volvió a explicar el otro día, y se explica todas las veces que sea necesario, digamos, dando la posición y argumentándola, y ya que hay gente que coincide y hay gente... Y después hay mucha gente que prefiere hacer los reclamos de otra forma y demás, y también son bienvenidos, y no es la única forma. Entonces lo que pretendemos hacer es escuchar a todos, porque nos parece que de ahí realmente se sacan conclusiones valederas y dejamos de hacer un poco eso de a partir de un caso hacer generalizaciones o digamos imponer o mediante a veces la repetición de un caso, a veces intentar imponer una realidad que reconocemos compleja en determinados sectores, pero que nos parece que no es el cuadro de situación completo, ¿no? Hoy se conoció un fallo en el Departamento Judicial de Mercedes, creo, que suspendió los cortes de gas. Sí, preventivamente los cortes de gas. Por 90 días. Por 90 días, sobre todo por el incremento de tarifas que va a haber, y sobre todo por el incremento de consumo, sobre todo. Son fallos locales, hay que ver. Digamos que si claramente no son de aplicación, no son de aplicación general, uh-huh. Pero claramente hay que verlo también después cómo se va a pagar. Lo que uno suspende los cortes y demás, pero por ahí un mensaje que a veces tiene que tener una solución de fondo. Eso por ahí es una medida válida en el corto plazo, pero en el largo, muchas veces, por eso también a veces la figura del amparo. Nosotros no somos partidarios de tomarlo, porque muchas veces lo que hace es aplazar determinadas situaciones de un cuadro tarifario que tiene un esquema determinado, y que uno, si los aplaza, después viene todo junto, y muchas veces lo que pasa ahora es que uno, hay veces que dice el aumento fue de tal y a mí la factura me vino de tanto más. Muchas veces hay de estos conceptos y de cosas que no se resuelven en su momento, y que después se dejan para los que siguen, y eso tampoco queremos que pase, ¿no? Bueno, Ignacio, ahora sí, muchísimas gracias. Es que hay tantos temas, y además esto, digamos, tiene una profundidad y una complejidad, que uno empieza a andarlos y después empezar a retroceder, cuesta un poquito. Es difícil. Esperemos que haya quedado fundamentalmente claro para nuestros televidentes lo que hemos conversado hoy, y básicamente... el alcance, ¿no?, de todo esto. Así que te agradezco. No, por favor. Gracias. Bueno, nosotros vamos a una pequeña tanda de 2 minutos nada más. Luego no se pierdan una historia realmente muy interesante. Tiene una parte, si se quiere, más dramática, más de sinsabores, pero también tiene una recompensa al final. Y se trata de una historia de violencia de género, una historia que tiene esos sinsabores, pero por supuesto me gustó llamarlo de esta manera. Luego, Coqui Maidana va a hacernos escuchar su voz. Así que no se pierdan esta entrevista luego de la pausa.
Derecho laboral, contratos agrarios, civiles y comerciales, sucesiones, divorcios, derecho penal, también trámites de causas y diligencias en general en La Plata y Capital Federal. Estudio Jurídico Graciela Achával y Asociadas. Horario de atención, lunes a viernes de 16 a 20. Leandro N. Alem, 1891, esquina Sanguinetti. Teléfonos 02344-452635. Urgencias al 011-155-724-2511. Hola, vengo a presentarles Filactiva, una nueva medida de tránsito que pensamos desde la municipalidad para que llegue seguro al cole. Si prestan atención, frente a la escuela se pintó el cordón con pintura amarilla, lo que indica que el estacionamiento permanente está prohibido todos los días que hay clases desde las 7:30 a las 17:30 horas. Es decir, desde que empieza la jornada escolar y hasta que termina. Además, se pintó otra línea sobre la calle, quedando formada una dársena. Es decir, un caminito por donde los papás deben entrar siguiendo el orden de los autos y permaneciendo atento a la circulación. Dentro de las líneas, bien próximas al cordón de la vereda, es el lugar indicado para bajar o subir al auto de papá, mamá o quien te venga a traer o a buscar. Pero ojo, siempre debes hacerlo desde la vereda sin bajar a la calle. Para que Fila Activa funcione, es necesario que el adulto que maneja el auto permanezca atento a la circulación sin bajarse del mismo ni apagar el motor, manteniendo la secuencia lineal hasta finalizada la dársena. La formación de doble fila está prohibida. Si papá, mamá o quien te traiga quieren acompañarte adentro de la escuela, tiene que buscar un lugar apto para estacionar. Para que Fila Activa tenga éxito, necesitamos del compromiso de todos. Ayúdanos a que el tránsito en nuestra ciudad sea más ordenado y seguro. ¿Contamos con vos? Sara Belleza y Salud. Tratamientos faciales anti-age para acné, piel rosácea, piel sensible. Ozonoterapia, piel en punta de diamante. Tratamientos corporales reductores, anticelulitis con electrodos, cavitación con vendas frías, drenaje linfático manual. Preparamos los productos para cada tipo de piel. Sara Belleza y Salud. 02344-1547-4456. Listo. Ya tenés el combo de Cablevisión y Fivertel. Que lo disfrutes. Tengo un combo de sensaciones, un combo de diversiones que quiero recomendar. Tengo a Flow para acompañarme, la tele en todas partes, si la queremos mirar. Serán los días más felices que puedas tú vivir con Combo es otro hitazo de Cablevisión y Fivertel. Suscríbete. Bueno, mande nomás tranquila usted. Así es, mande usted tranquila. No, estamos en vivo y en directo. Es lo que somos, es lo que hay hoy, lo que decíamos recién, así que bueno. Y estamos en este segundo bloque de convergencias, dije bien, ¿no? En este lunes 21 de mayo, en vivo en la pantalla de Canal 5. Y bueno, primero las voy a presentar y luego vamos a conversar un poquito sobre lo que anticipé al comienzo del programa y en el bloque anterior, de qué se va a tratar esta entrevista.
Bienvenida Agustina Vanegas, ella es la gestora de esta entrevista. Digamos, digamos. Y Coqui Maidana, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, vamos a contar cómo vino la cuestión. Yo primero escuché, viste, a mí acá en el canal me encanta, porque mi teléfono, que no es este, es como un anexo en mi mano. Entonces, por ahí cuando en algún momento agarro el teléfono, tengo que contestar o lo que fuera, bueno, y ahí es en uno de esos momentos que no estaba precisamente con ninguna cuestión, veo en el Face que había un video, ¿no? Yo digo, bueno, mandé el clic, porque además muchas veces suelo escuchar tus canciones, porque tenés una voz maravillosa. Así que, bueno, digo, voy a escucharlo. Y la verdad es que en un momento se me puso la piel de gallina de escucharlo. Yo dije, wow, qué voz. Y ahí fue cuando le mandé el mensaje a Aurus y le dije, quiero contactarme con la chica que estaba cantando con vos. Le digo, ahora no puedo porque estaba entrando en una cuestión laboral que tenía que hacer y salía bastante más tarde. Así que digo, pero después nos conectamos. Y así fue como en definitiva surgió esta posibilidad de conocer tu historia. Sí. Coqui, vos sos de Roque Pérez. Sí. ¿Cuántos años tenés? 26. 26 años. Y a mí me gustaría, como para darle un marco y también anticipar algunas cuestiones de lo que es tu vida, de lo que es tu historia, que vos pudieras contarme o contarnos lo que puedas o lo que te surja de lo que te ha atravesado, ¿no?, tan dolorosamente, esta cuestión que también atraviesa muchas mujeres y que tiene que ver con la violencia de género, con la violencia intrafamiliar. ¿Cómo vos empezaste a sufrir esto y cómo lo lograste superar? Bueno, yo primero que nada, buenas noches a todos. Estoy un poco nerviosa. Vos quedate tranquila que no nos está viendo nadie. Así como que si no nos estuviera viendo nadie. Después te ves en la repetición. Así que quédate tranquila nomás. Bueno, yo tengo, o sea, conocí al papá de mi hija, porque tengo una hija de 5 años. Lo conocí en un ida y vuelta en la calle y bueno, nos pusimos de novio. ¿Era de Roque Pérez también el no, chico? No, es de Formosa. Ah. Gracias a Dios de Formosa. nos juntamos, o sea, yo quedé embarazada. Ya de ahí, cuando yo quedé embarazada, ya de ahí ya como que empezó a tratarme mal. Pero no sé si era por celo o la verdad, no sé, todavía no me puedo explicar realmente cómo fue que se atrevió a levantarme la mano desde el principio. Pero yo por miedo no podía hacer la denuncia. ¿Esto mientras eran novios cuánto tiempo fue? 3 meses. ¿Y no, ahí no pasó ninguna, no hubo ninguna señal que a vos te dieran pautas de que...? Porque, bueno, es como pasaba antes, te prometían el oro y el moro y al principio todo lindo y después ya... Pero, o sea, aparte, quiero aclarar que también existía la droga en él, o sea, se drogaba mucho. Y yo lo conocí así, claro. Pero no sabía que iba a pasar. Estuve con otro anterior que también... pasaba eso, quería sacarlo de la droga, porque yo también estuve cuando era más chica, obvio, pero después me alejé, el día que quedé embarazada me alejé de todo eso y quería alejarme yo con una persona al lado, pero bueno, yo me salí de eso, pero él no. Claro. Entonces, bueno, de ahí empezó a surgir todo con el papá de mi nena y bueno, con el tema de la violencia. ¿Cuándo fue la primera vez que te pegó? Cuando estaba embarazada, me enteré que estaba embarazada de ahí. Ahí. 3 meses tenía de embarazo. ¿Y él no quería el bebé? Sí, quería, pero es como que, no sé, ya te digo, no sé si era celos o no sabía qué hacer en ese momento. Porque él tiene un hijo mayor y no le pasó lo mismo que le pasa ahora, poner en este momento con la nena supuestamente que dice que la ama, como todo padre psicópata, como decía yo. Tiene el nene y el anterior, no, es como era chico cuando se juntó y tuvo el nene, era como que no te sabría explicar, mira, porque bueno, no, la idea un poquito es el tema este de
poder poner en palabras quizás situaciones que has vivido vos y que seguramente quizá también pueda estar viviendo otra mujer del otro lado, ¿no? O quizá quien esté mirando conozca a alguien que bueno, esté pasando por una situación similar. Si bien ahora estas cuestiones se han visibilizado, hoy escuchábamos una entrevista que le hacían al técnico de la selección nacional, donde decía que nuestro país se había conocido en el mundo, porque en el 2015, o a partir del 2015 precisamente, había comenzado en la Argentina a visibilizarse esta problemática de la violencia de género y de los femicidios. Pero se dio la paradoja de que el director de una selección de fútbol nacional, como lo es la selección argentina con la selección que tiene, en realidad no sabía ni qué responder. Porque además la AFA había hecho un manual, por ejemplo, para cómo dar pautas a los jugadores de cómo tenían que conquistar a las chicas rusas y cuestiones por el estilo, ¿no? Pero digo, cuando hablamos de violencia de género también hablamos de eso, ¿no? Hablamos de poner en palabras y de poner en palabras y coherencia en los actos. Porque si en 2015 nos hicimos conocidos por esto, como la periodista le preguntó a Sampaoli, que es el técnico de la selección de fútbol nacional, ¿qué opinaba sobre esto? Y él no supo tan solo balbucear algo coherente, sino que fue verdaderamente un mamarracho lo que respondió. Imagino el resto de los comunes que quizá no tengan acceso a una responsabilidad o no estén visibilizados, ¿cómo han internalizado verdaderamente el no a la violencia de género? ¿O cómo se digiere? Es un paso muy importante, indudablemente, poner en palabras, pero también, obviamente, volcarlo en esas acciones que sean coherentes con eso. Y en ese sentido, quizá el testimonio de cada una de las personas que sea afectada por la violencia, hay casos de hombres también, hay casos que sean a la inversa, pero generalmente la parte más débil es la mujer. Tiene un poco que ver con esto, ¿no? Con poder ponerlo en palabras. Y no es, en este sentido, una cuestión de indagatoria, sino simplemente cómo podemos nada más que acercarlo, lo que vos te sientas cómoda y lo que vos puedas ir relatando. Luego, ¿cómo hiciste para evolucionar en esto? ¿Nació tu nena? ¿Cómo pasaste? Sí, nació mi nena y bueno, seguimos estando juntos. Sí. Pasamos hambre, pasamos frío. Él no quería trabajar, yo quería salir a trabajar, pero él no me dejaba. Gracias a Dios que tengo mi familia que siempre me ayudó, hasta el día de hoy me está ayudando. Tengo mis compañeros también de trabajo que me dieron trabajo, Graciano, la concejal de Roque Pérez. Estoy trabajando también en un programa de radio de Lucas Loizaga. Y bueno, gracias a Dios tengo ellos, el apoyo de todos ellos y de la gente que también siempre estuvo. Después, bueno, yo tuve la nena, ya te digo, pasamos frío, hambre, no quería trabajar, seguía pegándome. Mi familia, bueno, no lo quería, obviamente, que no lo van a querer. Yo llegaba golpeada a mi casa y le mentía a mi mamá. Le mentía con que me había golpeado y mi mamá nunca me creyó, nunca. Pero cuando es triste cuando una persona está ciega, pero tampoco es, o sea, lo que yo veo que no era amor tampoco, lo que yo tenía hacia él, era costumbre. Estaba acostumbrada a los golpes, estaba acostumbrada a que él venía drogado, estaba acostumbrada a todo, porque no era amor, para mí no era amor. Me di cuenta tarde, porque tendría que haberlo pensado antes de tener la nena, pero era chica y no en realidad no sabía qué era lo... Me quería ir de mi casa directamente, así. Claro. ¿Vos habías padecido violencia antes? Sí, pero peleas de chico, viste, de hermanos, con mi hermano, pero era... Por hermano, de chico. Sí, sí, no, pero no violencia, sí, no. Golpes y no. O violencia física, psíquica, perdón. Sí, sí, pelea de chico nomás. Pero bueno, me estuve en Formosa. La primera vez me fui, la mamá me había salvado porque también me había pegado ya delante de la madre. Porque yo por él le decía, por ahí él está mal, porque quiere ver a la familia, porque no, hacía años que no iba. Claro. Estuve viviendo mucho tiempo en Roque Pérez. Y bueno, nos fuimos a Formosa, mi mamá, dejé a toda mi familia llorando, porque ya si ya venía con los golpes, obviamente que iban a pensar que allá iba a ser la vida imposible. Pero bueno, la primera vez que me fui, estuve un mes, la niña era chiquita, y bueno, me salvó la mamá,
me pegó y bueno, me salvó la mamá y me pagó el pasaje y me vine. Me fui a vivir con mi papá un tiempito y bueno, entre mensajes con él y todo eso, bueno, volvió de nuevo. Estuvimos un tiempo en el campo con mi papá. También me pegaba delante de mi viejo. Mi viejo, la última vez que me pegó, ya no tuvo otra opción de agarrarlo del cuello y terminaron mal. Después yo, en vez de defender, en vez de quedarme callada y defender a mi papá, no, lo defendí a él y me fui de nuevo con él. Me dieron, como no teníamos dónde estar con la nena, me dieron un lugar fui al municipio, fui a acción social, una casa de emergencia, estuve conviviendo con otra familia y también nos llevábamos mal por culpa de él. Y de las veces que él me pegaba ahí adentro, la misma familia que estaba ahí denunciaba y cuando venía la policía yo le decía que no pasó nada, pero era por miedo, más que nada por miedo. Bueno, de ahí surgió que se quería ir y bueno, yo agarré y le digo, bueno, vámonos. La chica que vivía ahí con nosotros, para que nosotros nos vayamos para Formosa, nos dio plata y nos fuimos. Callado la boca nos fuimos porque mi mamá no quería que me vaya más. Y nos fuimos callado la boca, pero yo digo, bueno, ya como ya no daba más, yo digo, algo tengo que hacer. Me tengo que ir, lo tengo que acompañar, algo voy a hacer. Bueno, da la cuestión que fuimos a la GNC, y él ya estaba mandando mensajes a todo Roque Pérez, a los que le debía todo, diciéndole grosería. Entonces, bueno, listo, ya está, o sea, una parte ya está. Zafo con eso. Bueno, cuando nos estábamos yendo, mi papá lo fue a buscar a mi casa, donde estaba alquilando yo, donde estábamos directamente en el alquiler, estábamos alquilando atrás de una casa de familia que nos prestó la casa unos días, y lo fue a buscar ahí para ver si, porque quería que le dijeran las cosas de frente, pero ya no estábamos nosotros, no estábamos yendo. Bueno, nos fuimos a Formosa, estuvimos una semana bien. Después de esa semana fue terrible. Yo, mira, te puedo contar que jamás, jamás en mi vida pasé una Navidad mal. Pero esa vez sí la pasé mal porque, bueno, ya estábamos peleados, hacía 54 grados de calor en Formosa y no me dejaba tomar agua, no me daba de comer. Yo lo que tengo es que tengo un vicio, que es el cigarrillo. Él me decía si yo quería fumar, entonces él me tiraba el humo en la cara y se iba, después venía y me pegaba a mí, se pegaba a él y gritaba que yo le estaba pegando. Hasta que llegó un momento que yo dije, no hay más, un 25 de diciembre. Dije, no hay más, tengo que irme, tengo que escaparme, tengo que hacer algo. Y pude escaparme porque después de las peleas que tuvimos, pues yo la pensé, digo, si lo mato, vamos, ya me llegó un momento de con ganas de eso. Sí. Pero la miré a mi hija y dije que no, porque yo la tenía que sacar de ahí, no la tenía que dejar. Digo, si yo lo mato, voy presa y queda ahí la nena. Entonces la pensé y dije, no, bueno, no, nos reconciliamos, entre comillas. Y cuando se fue me puse a juntar la ropa y en ese momento disparé. Me crucé la plaza, conocí dónde estaba la comisaría. Crucé a los amigos y yo digo, acá no me voy a poder ir. Pero no, los amigos me dijeron que me vaya tranquila, que ellos me iban a ayudar. En eso llego a la comisaría, hago la denuncia, la exposición de abandono hogar primero, porque es lo principal, hago la exposición y hago la denuncia. Entonces ahí me llevan a un hogar de madre soltera. Estuve 3 días, cuando llego al hogar de madres solteras, la directora del hogar me prestó su teléfono para llamar a mi familia.
Bueno, yo llamé a mi mamá, todo, porque ya anterior, ya la mamá de la abuela de mi hija ya había llamado a mi mamá con que yo estaba desaparecida con la nena y que no sabía dónde estaba. Y mi mamá se desesperó. Mi mamá hoy en día tiene presión alta y bueno, tiene un par de enfermedades, pero no pasa mayor, o sea, no son, claro, no son tan malas. Y bueno, entonces en ese momento yo llamé a mi hermano, bueno, y me pasaron con el fiscal de Roque Pérez, uh-huh, Luciano Di Gracia. Luciano. Sí. Y bueno, con eso, mi hermana trabajaba para él y él nos ayudó a nosotros con pagarme el boleto, el pasaje. Entonces yo, contenta, bueno, yo digo, bueno, listo, quiero salir quiero salir de acá, me quiero ir para mi casa, quiero estar tranquila y poder lograr lo que yo siempre quise, dejarlo ahí y que no aparezca más. Y bueno, zafé, me fui a la terminal, tomé el colectivo y encima no tenía plata, no tenía nada, estaba en la nada, estaba en el medio de la nada. Lo que sí te puedo decir que la policía de Formosa me ayudó un montón. En todo momento estuvo, que yo estuve en el hogar. Formosa Capital. Formosa Capital, sí. Me ayudó en todo momento, siempre preguntando si necesitaba algo, si estaba bien, si estaba cómoda, ¿no? Hasta que me acompañó hasta la terminal. La policía me acompañó a la terminal y bueno, yo no tenía nada, la nena era chiquita. Y bueno, fui a retirar el boleto. Y en eso, bueno, como no tenía un peso nada y la nena, yo la ponía así para que no mire, ¿viste? Entonces cuando la paseo ahí un ratito caminando por ahí y encuentro una billetera. Una billetera con 2.500 pesos. Sin documentación, sin nada, solamente tenía la plata, nada más la plata. Entonces yo agarré, miré, no había nadie, la agarré y fui a comprar. Lo primero que hice es comprarle cositas para ella. Y bueno, de ahí, bueno, me tomé, veo que llega el colectivo, tomo el colectivo y me vengo para la niñez, sí. Me fue a buscar mi hermana y bueno, gracias a Dios, hoy en día. Y nunca más, esa fue la última la vez. La última vez. No apareció más. Tuve una decaída, o sea, quería volver. Claro. Así, quería volver, pero no, después pensé y empezaron a caer amigos, los amigos que. ¿Y vos tenés algo? ¿Tuviste atención psicológica? ¿Tuviste así una? No, solo con amigos. Pasa que una vez que estoy poniendo, ya te digo, que cuando llegué a mi casa, que llegué con mi familia, todo, mis amigos me hacían olvidar de todo. O sea, yo gracias a mis amigos, puedo decir que me olvidé, o sea, no me acordaba de las cosas que me habían pasado. Sí, a veces me acuerdo cuando estoy sola, pero nada más, trato de cuidar a mi hija y de que no le pase lo mismo. Y ayudar a otra persona. ¿Y vos cómo considerás, digamos, no considerás que podés volver a tener una situación similar en caso que se dé otra relación en la cual también se presente? Yo tengo, o sea, yo ahora estoy soltera, por miedo. Por miedo que encima ahora hoy en día está todo, o sea, la mano viene mal, porque hasta los veo que hay abusos de padrastros, hasta de familiares, y no, tengo mucho miedo, aparte que primero de la violación y más maltrato, o sea, violencia de género, o sea, hacia mí, o sea, hacia mi hija, tengo mucho miedo, muchísimo miedo. Bueno, Mica, la verdad es que historias fuertes, ¿no?, donde cuando conversábamos días pasados, uno dice, bueno, tenés estas cosas que son tan dramáticas, donde parece que no podés encontrar alguna situación y seguramente algún profesional, quizá más allá de que todavía quizá vos no lo hayas podido encontrar, vos sabés que hay un montón de oficinas donde en realidad institucionalmente tendrían que brindarte
fundamentalmente de ayuda psicológica, ¿no? Porque claramente son cuestiones que vos la vas a tramitar de un día para otro. Y que seguramente tiene el origen en algún lugar que quizás ni vos ni yo soy nadie, obviamente, en una sencilla entrevista como para poder ahondar ni exponer esas cuestiones tan privadas tuyas o que tengan en alguna medida, bueno, esas cuestiones que obviamente están reservadas a tu intimidad, ¿no? Pero sí está bueno, por lo menos desde lo que charlábamos, también estas cuestiones que se van dando, ¿no? Digo, esta billetera que encontraste vos con los 2.500 pesos, este video que yo pude escuchar y poder de alguna manera, encontrar esa voz maravillosa, porque si Agus tiene, ha tenido esa varita mágica de tocarte para invitarte a cantar sí. con ella, creo que también ha sido, por eso decía, el artífice de esta posibilidad, pero básicamente de que vos te animes a que otra cosa es posible, que te animes a que otra forma de vida también es posible, y obviamente desarrollar ese talento natural, digo, que además de todas las cachetadas que te ha dado la vida, te dé esa virtud, que solamente sí. la tienen pocos, porque es un don, ¿no? Tener sí, sí. esa potencia, ese color de voz, bueno, esas cuestiones que seguramente ya van a escuchar nuestros televidentes. Y bueno, y que te hayas lanzado, ¿no? Vos dices que por vergüenza no querías. Sí, por vergüenza, porque me falta el diente, por eso. Y contanos cómo fue eso. ¿Fue en un golpe también, te decías? Sí, cuando era más chica, tenía 15 años, mi sobrino en un jueguito yo hacia mi sobrino, él me rompió un pedacito de diente y bueno, una semana antes de mis 15 años, fue un bajón. Uh-huh. Pero bueno, después pude, tenía que cerrar la boca, no, era apenas. Sí, apenas. Y después, bueno, con el tiempo, como que se me fue, viste, rompiendo uh-huh. más, pero bueno, en una situación con el papá de mi hija, me lo terminó de bajar de una piña. Esa fue la situación. Sí. Bueno, así que incluso superando esa situación, que a veces es no un prejuicio y una condición que no estamos acostumbrados a determinados parámetros, ¿no?, de belleza y de determinadas cuestiones, que seguramente lo vas a resolver porque es un detalle sí. y que estaremos ahí también para ver cómo sigue la historia, ¿no? Así que, como decíamos, dando una vuelta de página a todo eso, vamos a ver la parte buena. Y qué mejor que empezar a contar eso, pero con tu nueva voz, no con esa voz que acabamos de escuchar. ¿Qué te parece? Dale. Algo primero vos sola y después con Agus, ¿te parece? Dale. Bueno, vos ya habías dado las pistas a sí. Paul. Buenísimo. Sí, sí. Cuando quiera nuestro señor director, entonces vamos a escuchar a Mica Maidana, es de Roque Pérez, y hoy compartimos esta historia de vida que tiene, bueno, estas dos aristas, estos dos extremos, ¿no? Y que vamos a ver, yo creo que ganó el segundo. Así que, ¿qué canción elegiste? Mi razón de ser. Bueno, así cuando guste. Adelante, entonces. No, la otra. Así estamos, esto es televisión en vivo, ¿verdad? En la pantalla de Canal 5, Convergencias, en este lunes, todavía sí, lunes 21 de mayo de 2018. Estamos con Agustina Vanegas, que también es una artista roqueperense. Y que ya tiene una trayectoria también en Saladillo, en infinidad de espectáculos. Y bueno, estuviste en Cosquín este año, en Precosquín. No, en Precosquín hice en el 2016. Ah, perdón. Este año fui de pasear. Pase. Bueno, pero hemos cantado. Pero has estado también. Sí. Ahí. Así que. Y también, bueno, te has inclinado más por el folclore. Sí. ¿Verdad? Sí, bueno. Creo que de toda la música es lo que más me gusta. Y ahora estamos. También ahí, por ahí voy a tirar una primicia, pero estamos planeando con Hernán otro espectáculo similar a Latinoamérica. Sí. Pero bueno, algo de Argentina. Buenísimo. Así que ya vamos a venir. Anunciar con tiempo, ¿sí? Como no. Bueno, ahora sí, adelante, Mica. Jessica, es tu nombre. ¿Sí? Bueno. Mientras resolvemos este problemita técnico, entonces, ¿por qué elegiste esta canción? ¿Qué es lo que te inspiró? Me gusta. Ahí viene. Se lo dediqué a mi hija, aparte. Ah. Sí. Bueno. Por eso.
Hay una admiración ahí con Rodrigo Tapari también, que ex cantante de Rafa. Sí. También. Mira. Fanática soy. Sí. ¿Y sí. tuvieron contacto? Sí, sí cantábamos. Sí, cantábamos, hablábamos siempre. Sí. Ahora, si Dios quiere, en julio voy a poder ir a alguna gira con él. Sí. De acá en Argentina, obviamente. Me invitó. Bueno. Así que, sí, gracias a Dios. Genial. Me está yendo. Increíble. Espectacular. Muy bien. Sí. Así que, ¿y vas a hacer de coro o vas a hacer de voz principal en...? Como él le gusta. Como disponga. ¿Y van sí. a trabajar antes en la preparación del repertorio y todo puede eso? Puede ser, sí. Sí, sí. Claramente. Sí, mira sí. vos. Bueno. Qué grande. Así que te lanzaste a full. Sí. Con esta nueva etapa. Sí. Con esta etapa buena. Bien. Bueno. Neil está renegando con él. con la pista. ¿Está en un pendrive? No, estaba... Se lo pasamos por WhatsApp, ¿no? Sí. Ah. Pobre Neil. Ahí vino el tema. Bueno, nosotros vamos a seguir recorriendo entonces. Canté sí en vivo en el Facebook, pero
la primera vez que estuve en un canal de televisión. Sí. Y en radio, bueno, también me daba vergüenza, así que sí, era lo mismo. Siempre igual, claro. Soy así. Bueno, pero empezaste a romper esa barrera de la comunicación y bueno, ya no te va a parar nadie en breve. No. Cuando salgas de gira y demás. Sí. Si tuvieras que darle algún mensaje o pensar en algo que se te ocurra con tus palabras para poder transmitir, ¿qué es lo que se te ocurre, Coqui? Y en este momento estoy... Tengo un mensaje de tu hermana. ¿Sí? Sí, así que, bueno, esto no es para que te emociones, ¿viste? Pero bueno, tiene algo que ver con eso, ¿no? Y con esas pequeñas cosas. Bueno, vamos, hermana, estamos acá nosotros, somos tu familia y siempre vamos a estar, dice Yamila. Así que te mando un gran beso y dice, te amamos. Saludos, maestro. Así que bueno, ahí te mandan un mensaje, seguramente dándote aliento, ¿no? Sí, siempre. Para impulsarte aún más todavía en esta carrera. ¿Cómo la ves, Agus? Increíble, es maravilloso lo que genera en la gente. Ella hace videos, transmisiones en vivo en Facebook y tienen muchísimo éxito porque se muestra como es. No tiene que caretear, como decimos, ¿no? Vulgarmente, nada. Es eso. Y esa voz es la que tiene que llegar a un montón de lugares, no solo por cómo canta, sino por lo que es, y porque la voz que tiene es por lo que fue y por lo que pasó. Entonces, ¿cómo no hacer un viaje hasta acá para que la gente Saraillo también la conozca y a donde sea? A donde sea, tiene que llegar. No para decir tiene que ser famosa, ¿no? No tiene que ser ni mejor ni peor que nadie. Es un agente de mucho cambio para un montón de personas. Y arrancó con el Facebook. Imagínate lo que puede llegar a lograr. Totalmente. Y esto es un poco de hacerla consciente de lo que es capaz de generar. Uno a veces no se da cuenta a dónde puede llegar cantando, porque no hace otra cosa más que cantar. Y además, eso es un don, ¿no? Totalmente. Porque generar y contagiar de la manera, ¿no? Contagiar o llegar, más que nada. Uh-huh. Es decir, producir esto que es tan mágico, de la música, del sonido, de los acordes de una canción, que le pongan la piel de gallina a alguien, que lo movilicen a hacer algo. Uh-huh. Creo que es algo que muy pocas personas lo tienen, digo, es un don. Y obviamente que ojalá que eso sea obviamente tu nueva página, tu vuelta de página definitiva, que puedan acompañarte también, porque indudablemente son heridas que también quedan y que no son fáciles de borrar con una goma como si fuera la hoja de un libro, pero seguramente vas a encontrar también alguien que te pueda acompañar desde lo profesional y que desarrolles todo lo otro bueno que tenés, maravilloso, todo ese potencial. Y además, obviamente, una hija que tenés al lado tuyo, por la cual seguramente tu vida también tiene sentido. Sí. No sabés lo que canta esa chica. No te puedo creer. No, canta, es increíble. ¿Y cómo empezaste con esto, con el tema del canto? ¿Cómo se te ocurrió? No, empecé a cantar en mi cumpleaños, o sea, entre familia nomás. Y bueno, han ido amigos de mis hermanos, y bueno, ahí empezaron a grabarme y ahí se empezaron a... ¡Nada más! Sí, después estuve en una banda, de ahí me llamó un amigo, el hijo del intendente, me llamó en una banda y bueno, y él, gracias a él subí al ¿Cómo está Gasparini, dicho sea de paso? Ahí anda recuperándose, está en reposo todavía. Bueno. Pero con todo este tema del pueblo pobre, no debe poder estar muy quieto, que diga. Así que el hijo del intendente Gasparini, de Roque Pérez, te llamó para conformar una banda. Me llamó, sí, y bueno, subí al escenario la primera vez que subo al escenario, bueno, la gente me escuchó y le gustó y de ahí empecé a cantar. La gente me incentiva a que yo siga, a que vaya a cantar acá, a que vaya a cantar allá, que no tenga vergüenza, pero yo es como que, no sé por qué me da vergüenza. Pasa que son resabios también de todo lo que has vivido, no es fácil confiar en uno después de pasar lo que pasaste. Es un proceso, como decía Graciela, y estamos caminando. Y tenés que ser consciente de que no estás sola, nada más. Totalmente. Es así. No te tienen que fallar la fuerza, es decir, acá llegaste, tenés que meterle para adelante. Claro que sí. ¿Eh? Así que,
y desarrollar eso otro, ¿no? Lo positivo de toda esta historia. Y como bien decía Agus, que además obviamente evidencia su otra profesión pedagógica, que tiene que ver con este tema de generar también estas conductas ejemplificadoras, en el sentido no de decir a ver esto, porque, sino simplemente porque sos la evidencia de que se puede, sos la evidencia de que hay diamantes en bruto por todos lados y que bueno, tienen que ser tocados por una varita mágica, como en este caso ella, como Agus, y digo, y vos también, vos obviamente, darte la posibilidad. ¿Les parece si vamos cerrando agradeciéndoles este viaje, bueno, esta posibilidad también para nosotros y para nuestros televidentes de poder compartir esta historia, de que ya se han acercado hasta Saladillo, y bueno, y compartir un dúo, que fue lo que la escuché haciendo la primera vez, que me emocionó, por supuesto, y que me pareció maravilloso, ¿eh? Así que... si les parece, ¿es la misma canción o eligieron otra? La misma canción. ¿La misma? Sí. Bueno, así que cantamos esa... cantamos, sí, yo me sumo. Sí, cantamos. La misma, cantamos. Me voy a poner un mataburro acá adelante por las dudas. Porque eso salió así, improvisado en casa, y uno, viste, como yo te digo, nunca es consciente hasta dónde puede llegar. Claro. Y hoy con las redes es abismal. Sí, sí, obvio. Y comparten de acá y me gusta de allá y qué sé yo. Sí, sí. Así que el efecto multiplicador. Nada, era un mate, no era nada. Sí, sí. Totalmente. Y creo que en Roque Pérez tampoco conocen tan de fondo esta historia. No. Así que es... muy pocos. Bueno, sí, sí. Ojalá que eso en alguna manera, en alguna medida te sirva, digo, como una herramienta, no como un prejuicio, ¿no? Yo ahora en esto, ponerle, a veces me pasa que tengo amigas que están pasando por lo mismo y no quieren entender, y bueno, yo le doy consejos y consejos y consejos. Pero bueno, en algún momento lo van a agarrar. Claro. Claro que sí. Hay que dejar que se golpee, porque vamos a decir lo que es, porque no... es triste. Es Son triste. Dos temas fortísimos. Sí. La violencia y las adicciones. Muchas veces vinculados. Y bueno, hace pocos días también tuve una historia de alguien, pero tienen que decidir cada uno, ¿no? Que decidió hacer borrón y cuenta nueva, pero hasta que no lo decide, es decir, no... se da la situación, es decir, por más que vengan de cualquier lado y te digan, digo, no está desde afuera, está desde adentro el tema. A mí lo que me sucede con eso, y que por ahí me salta un poco la docencia, ¿no? Y la cuestión humana que tiene la profesión, una vez que nosotros escuchamos un relato o conocemos de un suceso así, al momento de escucharlo ya no podemos hacer oídos sordos, porque también estamos siendo partes. Claro. O sea, es difícil desvincularse tan fácilmente cuando hay algo que puede ocasionar una muerte o no sabemos cuántas más. Entonces, ahí es donde uno tiene que perder ese miedo y que no va a pasar nada si somos muchos los que sabemos. Entonces, contar, siempre un grupo es más fuerte que uno. Entonces, ese miedo hay que ir desentramándolo y poder... hay, como decías vos, un montón de lugares donde uno puede denunciar, y con respeto y calma se pueden buscar soluciones. Entonces, no es fácil, pero hay que empezar a hablar. Sí, que no se queden callados. Traten de denunciar. Yo no podía denunciar por miedo. Pero si sufren violencia de género, que denuncien, que no tengan miedo, que denuncien, que siempre hay alguien que lo... y alguien que las contenga, fundamentalmente. Sí. Bueno. Un minutito nada más para saludar a nuestros auspiciantes que me acompañan como cada lunes aquí en la pantalla de Canal 5, a Sara Belleza y Salud como cada lunes, a Charlie Coafer. Hoy me ha hecho esta tornea, ¿se llaman? No sé cómo. Algo así, algo así. ¿Sí, algo no? Así. Bueno, muy sutil pero muy delicado como siempre. Charlie Coafer, paseo el Nacional Local 16. También a JL Muebles y por supuesto a Sonia Biovich de Amoblamientos Lo Presto. Cuyo regalo vamos a sortear el próximo lunes en vivo en la pantalla de Canal 5. Va a ser una sorpresa y la iremos anunciando en la semana. Pero sí, a partir de hoy, en el posteo de este programa, es decir, cuando la versión digitalizada se publique en la red, bueno, ustedes van a poder participar del sorteo que se va a realizar por este regalo que va a hacer Sonia Biovich de Amoblamientos Lo Presto, que lo vamos a entregar, perdón, mejor dicho, que lo vamos a sortear el próximo lunes aquí en vivo en la pantalla de Canal 5.
Gracias, señor Gerardo Aguilera. Gracias, señor Raúl Ojeda, como siempre. Gracias, señor Matías Angeletti, también como cada noche. Y, por supuesto, a todos ustedes por estar allí acompañándonos en este cuarto año aquí en la pantalla de Canal 5. Ambas, agradecerles, por supuesto, por este viaje, por esta posibilidad, como cada uno de nuestros invitados, con esta entrevista especial, quizá, ¿no? Porque siempre es un poquito más difícil cuando uno se mete en terrenos, obviamente, que son tan sensibles. Pero en buena hora, entonces, doblemente este agradecimiento por permitirnos conocer esta historia dramática, por una parte, pero maravillosa en otro sentido. Muchísimas gracias a vos por la invitación. Por favor. Y a vos, Agus, lo sabés. Por favor. Muchísimas gracias. Por todo. Así que cerramos con lo que mejor sabemos. Vamos a ver qué dice ahí el DJ. El DJ Raúl. Cuando sueño con vos.